Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este sexto webinar del ecosistema de programas FinTech de la Escuela de Negocios de nuestra Universidad Católica Argentina. Mi nombre es Ignacio Carballo, soy director del ecosistema de programas FinTech de la UCA y me complace darle la bienvenida a este sexto encuentro de nuestros ciclos de webinars para difundir, para debatir, para conversar temas que son de completa agenda y principalmente también vanguardistas en términos de enfoque. Solo para introducirle lo que vamos a estar compartiendo en la próxima hora, recuerden que vamos a impartir una ponencia de aproximadamente 40-50 minutos y la idea es poder dejar los 10 minutos restantes para recibir sus preguntas. Las preguntas les pedimos que las vayan volcando en la ventana de chat. En la ventana de chat nosotros vamos a estar recibiéndolas y después se las vamos a estar impartiendo a los ponentes del día de la fecha. Por último, simplemente invitarles a participar y contarles un poco lo que es nuestro ecosistema de programas FinTech en la Escuela de Negocios de la UCA. El ecosistema es, por lejos hoy, la oferta de formación online y sincrónica, con más apoyo institucional de toda América Latina. Es un ecosistema que consta de distintos programas que versan de disrupción digital en la banca tradicional, por supuesto fintech, banca digital, ciberseguridad y otros, que abren de manera al público de manera recurrente durante los meses de abril y septiembre de todos los años. ¿Por qué me tomo siempre el atrevimiento de brindar este mensaje? Porque lo que estamos creando, más allá de una oferta educativa dentro del ecosistema, es una red de profesionales que estén trabajando, que estén inmiscuidos en lo que es pensar las nuevas finanzas, en lo que es pensar las finanzas del siglo XXI. Y por eso les invitamos a que no solamente siéntanse completamente libres de escribirnos para averiguar sobre esta oferta académica, sino también proponerles hacer uso como alumnos de la plataforma UCA para lo que ustedes deseen. Este es un espacio, el de los ciclos de webinars, un espacio on demand. Aquí es donde las instituciones, donde los alumnos, los ex alumnos o simplemente la gente que forma parte de la red nos dice nos interesaría ver tal o cual tema. También aprovecho y les invito para nuestro séptimo webinar, el próximo miércoles también a las 18 horas, vamos a estar recibiendo la ponencia y la participación de un docente de la casa que reside en Chile, va a estar hablando sobre crowd hacking y el valor de esta metodología para lo que es el incremento de las ventas en las empresas con una pata digital. Sin más preámbulos, entonces sí déjenme presentarles a los ponentes del día de la fecha, quienes desde ya les agradecemos que se hayan brindado a poder compartirnos su conocimiento y a permitirnos aprender de ellos. Nos acompañan dos speakers de lujo pertenecientes a la compañía Axiom, quienes lideraron un muy, muy interesante y me atrevo a decir inédito para nuestro país, relevamiento y análisis de lo que es la experiencia del usuario durante el proceso de onboarding digital. Me refiero a Sandra Ramos, quien está a cargo del desarrollo de negocios en la región, y a Marcos Chialba, quien se desempeña como director liderando la filial de Axiom en Argentina y ofreciendo servicios de consultoría en el área de la industria financiera, ya sea para el mercado local como para clientes del grupo en el exterior. A modo de contexto, este tema en particular, que no solamente ha sido muy demandado y muy pedido, en términos generales en los cursos, sino que en este contexto que nos toca vivir, creo que es de suma relevancia. Nuestro país no está ajeno al proceso de inclusión financiera digital devenido por la pandemia del COVID. Solo para darles una idea, sé que aquí hay audiencia de toda América Latina, pero déjenme decirles algunos números de la región. En abril pasado, se relevó que el 31% de los argentinos declaraba haber incrementado sus compras online, que son 12 puntos más que la medición realizada a principios de marzo, cuando se instaló en nuestro país la cuarentena. En paralelo, el uso de tarjetas y medios de pago digitales experimentó un crecimiento sin duda enorme, con tasas que rondan el 76% de usuarios actuales que afirma
que va a seguir utilizando el canal digital en el futuro. Bueno, hay muchísimos más datos en términos del boom del comercio electrónico y en términos también del boom de las empresas de banca digital o fintech que han proliferado y han sabido servir en este contexto tan peculiar que nos toca atravesar. Pero sin duda, para que todas estas empresas tengan éxito el día de mañana, los tópicos que vamos a estar hablando en este espacio son fundamentales. La experiencia del usuario y el journey digital, en este caso a través de lo que es el primer contacto, el onboarding digital, es fundamental. Así que muy expectantes para analizar los resultados de esta investigación pionera en nuestro país. Sandra y Marcos, les paso la palabra para que comiencen entonces con su ponencia. Bienvenidos y bienvenidos a todas quienes nos están acompañando. Ya veo que tenemos 116 personas en la plataforma. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros participar hoy de este evento, compartir con todos ustedes y con el ecosistema FinTech, en particular nuestra experiencia y las motivaciones que nos llevaron a hacer este informe innovador en la región, pero que en otras regiones claramente están marcando tendencia y están trabajando en este tema muy fuerte. Así que es un gran placer, tanto para mí como para Sandra, estar aquí con ustedes. Tenemos una pequeña presentación. Ahí tomé el control de la presentación. La idea no es hablar de Action en particular, simplemente hacer una pequeña mención de quiénes somos. Action es una empresa europea que opera en Argentina hace 10 años y tiene un hub de desarrollo de consultoría en Buenos Aires y tenemos oficinas en diferentes países de Europa y de Norteamérica. Desde el hub de Argentina atendemos clientes locales, clientes de la región y clientes del grupo en otros países. Hace muchos años que trabajamos en esto y nuestros clientes originalmente eran de banca tradicional. Actualmente estamos trabajando no solo en clientes de banca tradicional, sino acompañando a clientes nativos digitales y acompañando también a la banca tradicional en el proceso de transformación digital que han iniciado de manera, con diferentes estrategias, pero de manera exitosa localmente y en el exterior. Vamos a pasar directamente al motivo de la reunión, es nuestro informe. Nuestro informe está basado en evaluar la experiencia de onboarding, que el onboarding es la creación de las cuentas, en este caso en una institución financiera, de manera digital. Ya sea desde un dispositivo móvil y en un contexto en particular de cuarentena, de una cuarentena prolongada que en Latinoamérica tuvo características particulares y la diferencia del resto del mundo, aunque pudimos ir viendo un adelanto de lo que estaba pasando con una anticipación de un par de meses, lo que pasó primero en Asia y luego en Europa. Pero implicó el cierre de comercios, en particular en Argentina también implicó el cierre de los bancos, y aceleró el proceso de digitalización del comercio, que en simultáneo, en lo que al sistema financiero se refiere, implicó la necesidad de reemplazar el efectivo, que culturalmente es el medio de pago más importante que usamos los argentinos para transaccionar, y además la nueva regulación del gobierno, ya sea para instrumentar los pagos a pasivos, por ejemplo, jubilados, o asistencia a la población más vulnerable, mediante formas que no fueran en efectivo, lo cual implicó una reapertura parcial del sistema financiero con un riesgo de crisis sanitaria, aglomeraciones de personas en los bancos,
inició un fin de semana, recuerdo, con cobertura de todos los canales de televisión. Pero la conclusión es que en Latinoamérica y en Argentina en particular hemos transcurrido un proceso de digitalización forzada de nuestros servicios financieros. Muchos de nosotros nos vimos en la necesidad de contar con alguna de estas herramientas, ya sea billetera o una nueva cuenta bancaria, porque no podíamos transaccionar más en efectivo y además sabíamos que el efectivo era un agente de transmisión del virus. En ese contexto, miramos qué estaba pasando en el mundo y en Europa en particular y en base a lo que conversábamos con nuestros colegas dentro de Action en las filiales de Inglaterra y en Alemania, veíamos que estaban pasando cosas similares y hay empresas especialistas en UX y en comunicación como la que les estoy mostrando, que es Built4Mars, que en particular esta empresa hizo un estudio de análisis de la banca digital desde el onboarding hasta pasando por todos los procesos. Y es muy interesante leer el informe de ellos porque llegan a conclusiones que nosotros asumimos que acá podía llegar a estar pasando exactamente lo mismo. Esto fue lo que nos inspiró, además de lo inquieto que somos y de lo que nos apasiona lo que hacemos y el conocimiento que tenemos de la industria y cómo vemos que se está transformando la industria en estos últimos años de una manera acelerada, lo que nos entusiasmó todavía más a encarar este proyecto que comenzó una especie de juego o iniciativa interna sin saber muy bien el impacto que íbamos a tener y viendo hacia dónde nos podía llevar. Y fue así que nos propusimos crear una cuenta online en diferentes instituciones, ver cómo nos sentíamos en ese proceso, evaluar la cantidad de datos a completar, los campos, cómo se presentaban, cómo estaban diseñados, si eran necesarios, no eran necesarios. Nosotros conocemos muy bien el proceso, trabajamos en los servicios de alta, conocemos los cores, sabemos ese dato que entra de un lado a dónde termina en un sistema de clientes. Así que evaluábamos la necesidad del dato, el por qué y el cómo se ingresaba. Y una perlita del proceso, en particular el del proceso de onboarding, es el de la prueba de vida. ¿Cómo hacemos una prueba de vida? Muchas veces quien hace un onboarding digital es probable que lo haga por primera vez y es un desafío interactuar con el celular, sacar foto, actualizarla, que te la valide el sistema, sacarte una selfie. Así que eso fue lo que nos propusimos en este primer informe. ¿Cómo lo hicimos? Seleccionamos 21 entidades. Nos han preguntado ya, estas últimas dos semanas, nos han preguntado mucho cómo hicimos esta selección. Seleccionamos originalmente las principales billeteras, cuando vimos que había unas cuantas más que tal vez no eran tan conocidas, las incluimos porque creíamos que iban a tener soluciones que nos iban a permitir una buena experiencia, una linda experiencia de onboarding y poderlas comparar con el resto de las instituciones. Seleccionamos la banca de bancos tradicionales públicos, los más importantes dentro del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y los bancos privados más importantes ordenados por cantidad de depósitos, incluyendo todos los bancos digitales que estaban funcionando en el momento que iniciamos el estudio. El siguiente paso fue constituir un equipo de futuros neoclientes o nuevos clientes, gente joven, sin historial crediticio, con similar situación laboral, estudiantes, gente que está iniciándose,
Y ahí pudimos validar que no todas las instituciones estaban preparadas para este tipo de clientes al momento del onboarding, por ejemplo, al momento de preguntarles la ocupación, sin ofrecerles la alternativa de ingresar, que uno era estudiante, o obligarlo a ingresar un ingreso económico que es probable que un estudiante no tenga. Y este primer relevamiento se inició a finales de junio y durante todo el mes de julio. Es decir, nuestro informe es una radiografía que le sacamos al ecosistema durante junio-julio, es decir, en plena cuarentena dura para la región de Lamba. Entonces, este informe se focalizó en el onboarding en particular. De estas 21 instituciones, con 6 nuevos clientes, con tecnología Android, con celulares Android, procedimos a hacer el onboarding durante ese periodo de tiempo y estamos confeccionando el informe final detallado que vamos a explicar más adelante, donde hacemos el benchmark de los casos exitosos de onboarding. En octubre vamos a publicar nuestro informe de pagos y transferencias. Esas cuentas que dimos de alta las transaccionamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar transferir dentro del sistema bancario tradicional o dentro del sistema de bancos vía CBU o alias y también transferir a billeteras. Lo vamos a hacer en horario hábil y lo vamos a hacer en horarios no hábiles para probar el 7x24, que es un concepto que la banca digital trajo a discusión y algunos clientes de banca tradicional hoy están trabajando fuertemente para poder brindar un servicio de 7x24. El siguiente informe va a ser el de evaluar las inversiones, plazo fijo, si tenemos opciones de hacer un fondo común de inversión, la compra de moneda extranjera, siempre que en octubre, noviembre esté habilitado para hacer, la intención es comprar en todas las cuentas moneda extranjera y evaluar soluciones de PFM, que para quien no está familiarizado con el concepto, es una funcionalidad muy difundida en Europa, que está mucho más avanzado en lo que es Open Banking y la integración del ecosistema, pero permite al cliente evaluar, por ejemplo, sus gastos, tener clasificados sus gastos. Hay bancos en Argentina, bancos tradicionales y nativos digitales que ya tienen soluciones de PFM y otros que no las tienen. Entonces queremos destacar la innovación y lo que ofrecen estos bancos, que si bien hoy no se pueden integrar y no te pueden mostrar los gastos de todas tus cuentas o de todo el ecosistema, sí te muestran los gastos que tenés particularmente dentro de la institución. Y vamos a finalizar con la prueba de hacer un bloqueo de tarjeta, por ejemplo, pérdida. Vamos a proceder a hacer el cierre de todas las tarjetas, o sea, es parte del proceso o del customer journey del cliente poder cerrar sin fricción una cuenta. Para finalizar con un documento completo que va a constituir un benchmark del mercado financiero 2020 en Argentina. Basados en las conversaciones que estamos teniendo con diferentes instituciones que ya están operando en el país y muchas que ya están en MVP o en una instancia de Friends and Family, estamos evaluando volver a iniciar el ciclo de análisis, enriquecerlo seguramente, porque como todo camino que uno recorre, aprende y seguramente el año que viene, en el primer semestre, estaríamos armando una actualización porque hay muchas instituciones que están comenzando a operar en las últimas semanas o meses y quieren participar también y ser evaluadas. Lo cual es muy bueno para nosotros, para poder evaluarlos y para el ecosistema en general que existan este tipo de reportes que le brinden a las instituciones saber cómo están posicionadas.
Bueno, acá les queríamos compartir rápidamente el impacto que tuvo este informe. Para nosotros era desconocido, no sabíamos cómo iba a ser recibido. Action, como empresa en el mercado local, si bien tiene una larga trayectoria, tiene un equipo numeroso de gente, hemos tenido un perfil bajo durante muchos años, hemos estado focalizados en los clientes del grupo en particular. Entonces no sabíamos qué impacto íbamos a tener. La publicación del artículo de Ignacio en El Economista realmente nos viralizó el informe, entre otros factores que fuimos descubriendo a medida que hemos ido manteniendo conversaciones con las diferentes instituciones. Los primeros que nos contactaron fueron aquellos bancos en los cuales no tuvimos un onboarding exitoso, pidiéndonos que les contáramos qué nos había pasado. Y muchos nos contaban qué estaban haciendo para mejorar o qué nuevas versiones habían lanzado o nos explicaban cómo era que había que hacer el onboarding que nosotros no habíamos podido hacer. Y cuando digo no lo habíamos podido hacer, no es que lo intentamos una sola vez, sino que lo intentamos varias veces, varias personas de ese mismo rango de edad, y no lo pudo hacer, no encontró la opción. Es decir, que el diseño al menos era confuso para que dos, tres o cuatro personas no encontraran la forma de hacer un onboarding en un onboarding digital en esa institución. Posteriormente hemos tenido conversaciones con proveedores de soluciones de onboarding, con proveedores de diseño, de comunicación. Estamos en conversaciones. El ecosistema fintech es muy generoso, es muy abierto y la verdad que se han dado instancias de colaboración que nunca imaginamos que pudieran darse de manera tan contundente y tan rápido. Hay empresas que nos han llamado para mostrarnos qué estaban haciendo, qué están pensando lanzar, cosas que todavía no existen y que el ciudadano común por ahí no sabe que están por venir todas estas billeteras. Y hay mucho talento argentino trabajando atrás de todas estas iniciativas, desarrollando y queriendo tener la mejor solución. Así que el feedback vino por ahí y finalmente nos contactaron instituciones para conocer más en detalle la solución. Sabemos también que muchas, no muchas, un par hacen benchmark internamente, pero lo ven con los ojos sesgados de su propia solución. Nos comentaban, por lo menos en la reunión, de tanto trabajar con su propia solución, cuando hacen benchmark tienen cierto sesgo que por ahí nosotros no teníamos. Y por último, sobre este tema, les quería compartir que lo que hemos visto es que hay muchas instituciones, tal vez no las nativas digitales, pero sí las tradicionales, que migraron su solución web, de onboarding web, al onboarding mobile, a la app. Entonces, partieron de un proceso ya definido, cambiando el dispositivo. Y estamos frente a un nuevo dispositivo que tiene capacidades diferentes a una notebook, en el sentido de que es más fácil de interactuar, es más fácil hacerse una selfie, girar. Y hacer la prueba de vida. Entonces, lo que veíamos es que hay diseño sesgado. Migraron exactamente el mismo proceso a la solución móvil, lo cual, desde un punto de vista de experiencia de usuario, no nos resultó la mejor experiencia, porque el dispositivo era otro. Así que fue muy rico el feedback y el impacto que tuvo el informe realmente nos sorprendió para bien, ¿no? El informe o la metodología que utilizamos requirió hacer este tipo de trabajos, no es comparar dos autos similares, dos sedanes, cuatro puertas, 2.0. Estábamos comparando procesos de onboarding para el alta de una cuenta, pero todos eran muy diferentes. Todos tenían diferentes soluciones y empezaban de diferente manera y finalizaban
también de una forma diferente. Entonces nos obligó a definir una metodología de trabajo y fueron 7 las dimensiones que destacamos para analizar de cada una de las aplicaciones, de cada uno de los procesos de onboarding. Tenemos, por supuesto, los videos y las capturas de pantalla, y sobre estas 7 dimensiones hicimos la evaluación. Ver todos los videos nos llevan 2 horas, verlos de seguido, es como una serie de Netflix de UX. Y los hemos visto reiteradamente y en diferentes órdenes para ir detectando puntos de mejora o detectando las mejores soluciones. Así que fue un proceso muy, muy, muy rico. Y por último, lo que vamos a hacer es un análisis caso por caso de los procesos de onboarding. O sea, experiencia por experiencia vamos a evaluar y decir, este proceso o esta solución tiene estas características que son mejores prácticas o que son las que mejores resolvieron un tema, y tiene otros aspectos para mejorar. Encontramos que todas pueden mejorar y pueden aprender del resto del ecosistema, y sabemos que todas están trabajando para mejorar. No es que nosotros pensamos que tienen que mejorar y ellos no. Todas las instituciones con las que hablamos, ya sean públicas, privadas, nativas digitales o tradicionales, todas ellas saben que es un proceso continuo que no termina nunca. Y cuando finalice la cuarentena, probablemente el onboarding digital va a seguir siendo la mejor manera de dar de alta una cuenta bancaria. Los que tenemos algunos años y hemos ido a dar de alta una cuenta bancaria, sabemos que es un proceso que en el mejor de los casos llevaba 1 hora en la sucursal. Eso hoy, en 5 minutos promedio, 6, se puede hacer. Entonces, esta metodología que definimos, hemos detectado 2 puntos importantes en la evaluación, que es la manera en que completamos los datos. Hay técnicas, herramientas y tecnología para facilitar este proceso, principalmente el de los datos personales y los datos de la dirección, de donde mi domicilio o donde voy a recibir eventualmente las tarjetas, y la prueba de vida. La ID verification y la prueba de vida es, si se quiere, el punto de mayor fricción en el proceso si uno no lo resuelve bien, porque requiere interacción física y compromiso del usuario. Casualmente hoy, conversando con una entidad tradicional, nos preguntaba, ¿no pensaron en hacer lo mismo en otros segmentos, que no sea solo gente joven? Y la verdad que seguramente cuando uno diseña pensando en todo tipo de clientes, habría que también considerar que la experiencia de los diferentes segmentos etarios pueden ser diferentes con la misma solución. Así que es un desafío y eventualmente lo podríamos evaluar en el informe 2021. Bien. Estas son las 21 instituciones analizadas en las que intentamos hacer un onboarding digital. Las que nos permitieron o nosotros pudimos dar de alta una cuenta son las que están en la primera línea, y las que no nos permitieron o no pudimos o no supimos o no entendimos cómo hacerlo están en la segunda línea. Nuestro objetivo era tener la mayor cantidad de altas posible. No nos interesaba dejar bancos afuera del informe. Y en más de un caso, Sandra personalmente intentó dar de alta cuando los chicos les decían que no podían, intentó dar de alta y agotar las instancias porque era muy fuerte decir que no lo pudimos hacer. Y hoy tenemos los videos que demuestran que no lo pudimos hacer y es una pena.
y hay casos que no lo pudimos hacer porque no estaba claro desde dónde se hacía. Es un tema que sucedió y bueno, como lo hicimos de manera independiente, no teníamos contacto en las 21 instituciones para llamar y preguntar cómo se hacía, con lo cual ya ahí también se caía el principio de los clientes no tienen esa facilidad de contactar al banco y preguntarle cómo lo hago porque no encuentro cómo hacerlo. De las instituciones que sí lo hicimos exitosamente, hay dos que la solución fue por browser, la app. Las dos tenían app en ese momento, pero ninguna de las dos ofrecía un onboarding desde la app, sino que lo hicimos por browser. Pero costó, pero lo hicimos, y la solución implementada vía browser nos sorprendió. Había cosas que la resolvieron mejor que otros, aspectos del onboarding que resolvieron muy bien. Quiere decir que hay gente trabajando y diseñando, talentosa, que implementó soluciones, pero seguramente por alguna razón técnica no lo hicieron desde una app y sí lo hicieron desde un browser, desde el celular, siempre desde el celular. Y este es un punto importante de esta evaluación, si uno la compara con la de Londres, que es, para nosotros, una cuenta está dada de alta en un contexto de cuarentena donde yo necesito poder cobrar mis clases de guitarra o poderle pagar a la señora que me ayuda en casa durante una cuarentena donde ninguno puede salir de su casa, la cuenta tenía que habilitarme un CBU para recibir el pago. Ese fue el criterio de activación que utilizamos. En otros estudios usan diferentes criterios y muchos de ellos incluyen el envío de la tarjeta de débito al domicilio del nuevo cliente y toman ese tiempo que además se ve influenciado por el correo, ¿sí? En este caso nosotros asumimos que si me disponibilizás un CBU o una CB corta U, el onboarding había sido positivo, salvo Brubank, que tardó 24 horas, que seguramente lo hacen por controles internos de riesgo, y la cuenta se habilitó al día siguiente. El resto de las instituciones lo hicieron de manera inmediata. Bien, en resumen, y como para anticiparles un poco nuestras conclusiones, el 45% de las instituciones o no tenían, o no les funcionaban, y agregaría, o no le encontramos a la forma de hacer el onboarding. El 100% de los neobanks y de las billeteras y de los bancos digitales tienen onboarding digital y lo pudimos hacer exitosamente. Todos hemos escuchado en las noticias que han sumado cientos de miles de clientes y tienen bien aceitado el proceso y funciona exitosamente en el sentido de que dan de alta la cuenta mediante el onboarding digital. Dos de los tres de los bancos públicos evaluados nos permitieron hacer un onboarding en algún tipo de producto. El que no nos permitió fue porque no lo encontramos, no porque no lo tenía, pero no nos dimos cuenta de cómo hacerlo, esa es la realidad. Cuatro de los cinco mejores experiencias de usuario fueron de neobanks. Esa es una conclusión. Después vamos a ver cuánto mejores fueron, pero sí fueron mejores. Cuatro de cinco. Y nuestro estudio está respaldado por más de 2 horas de video de todos los onboarding exitosos y no exitosos, y respaldo de capturas de pantalla de todo el proceso. Bueno, Sandra, la idea es que les cuentes a la audiencia un poco la metodología y qué evaluamos de cada institución. Bueno, hola a todos. Bueno, les voy a contar un poquito cómo fue que creamos la metodología en realidad. Como les contó Marcos, Action somos una empresa experta en la industria
Y si bien hace varios años que estamos trabajando con productos y con servicios en transformación digital, no somos expertos en user experience, no somos expertos en comunicación. Y nos estamos capacitando hace tiempo en esto, pero no somos expertos, y cuando nos pusimos a ver las diferentes aplicaciones, nos encontramos con tantas cosas diferentes y nos pusimos a buscar cuáles eran las tendencias, cuáles eran las mejores prácticas, como para agarrar cuáles ítems íbamos a calificar, y en realidad terminamos armando nuestra propia metodología en base a ver y ver una y otra vez cada una de las aplicaciones. Cada vez que veíamos una aplicación, piensen que todas las aplicaciones tenían que, nos iban a pedir el nombre y el apellido, nos iban a sacar una foto, nos iban a pedir la dirección, no, todas eran lo mismo, y sin embargo, en cada una encontrábamos que las cosas eran diferentes. A cada paso que íbamos a dar dentro de la aplicación, era una mejor que la otra, o estábamos convencidos de que esta que estábamos viendo estaba buenísima, y resulta que veíamos la otra y decíamos, uy, no, pará, esta está mucho mejor. Bueno, en definitiva, después de ver y ver y ver, decidimos agarrar 7 aristas sobre las que nos íbamos a volcar para poder calificarlas, poder darle esta está mejor o esta está peor, insisto, bajo nuestro criterio. Con el criterio también de chicos jóvenes, que, bueno, ellos quieren todo apurado y rápido y fácil, y eso también es una manera de calificar a las aplicaciones. Cuando hablamos de diseño minimalista, acá nos encontramos con un montón de cosas. De pronto nos encontrábamos con pantallas que estaban o llenas de datos o llenas de dibujos que asustaban con solo mirarla. Las que tenían muchos datos ya decíamos, uy, tengo que completar todo esto y no sé por dónde empezar, y lo sabré todo lo que me está preguntando, y si no, dibujos, y muchos dibujos que no me decían nada, y que pasábamos las pantallas porque no me decían nada, y simplemente tenían mucha información, pero que no aportaba absolutamente nada. Entonces acá empezamos a ver cómo teníamos mucha mejor experiencia, mejor relación con la aplicación, cuando las pantallas estaban despejadas, y de entrada ya sabíamos cuánto íbamos a tener que completar, o cuánto tiempo nos iba a llevar, o ya de antemano sabíamos, esto lo sé todo, lo completo de una. Y otras donde tenías que scrollear, y ibas y bajabas, y no sabías, bueno, lo primero que empezamos a calificar y definimos esto sí está bueno, esto no está bueno, fue con referencia a lo que es el diseño minimalista, ese es el título que le pusimos. Los no, definitivamente, pantallas con muchos datos, los sí, aquello que me la muestra fácil apenas la miro. El otro tema fue elementos o preguntas innecesarias. De pronto, como les dije antes, también nos encontrábamos con muchos dibujitos o preguntas que no tenían sentido. Por ejemplo, a ver, todos sabemos que vamos a sacar una foto, y si vamos a sacar una foto, tienen que acceder a mi cámara. Y si le voy a sacar una foto a la parte de adelante y después una foto a la parte de atrás del DNI, seguramente voy a tener que usar la cámara cuando le saco la foto de adelante, y nuevamente la cámara cuando le saco la foto de atrás, y nuevamente la cámara cuando me vaya a sacar la selfie. Entonces, aunque les parezca mentira, había aplicaciones donde me preguntaban, ¿puedo usar tu cámara cuando voy a sacar el DNI de frente? Sí, usala, sacaba la foto. Ahora, ¿puedo usar tu cámara? Sí, usala, y sacaba la foto de atrás. Y eso era súper incómodo, súper molesto, de pronto, insisto, dibujos que alteraban y no entendíamos nada de cómo era, de para qué estaba el dibujo, o sea, innecesario. Si bien esto es,
si se fijan, van a ver que cada una de las cosas incluso están relacionadas, ¿no? El aspecto minimalista con elementos y preguntas innecesarias. El meter muchos elementos o preguntas innecesarias también hacían de que la pantalla tuviera la menor cantidad de información o fuera lo más clara posible. Pero bueno, esto nos encontramos con tantas cosas raras que dijimos, esto es un punto a evaluar. No me preguntes cosas innecesarias y no me pongas cosas en la pantalla que no me van a agregar información. Otra de los temas súper importantes era el diseño y la estructura de los formularios y las preguntas y los tipos de campo. ¿Esto qué era? De pronto nos encontrábamos con que había que completar 45 datos. Pero de esos 45 datos podían ser autocompletados de alguna manera y no complicarme la vida. Y de pronto nos encontramos con algunas pantallas, como les mostraba anteriormente, donde el formulario era largo y yo tenía que completar mis 40 datos, era una sola pantalla donde tenía que scrollear y uno lo que busca es llegar al botón que diga continuar. Y cuando apretábamos continuar resulta que nos habíamos comido un datito que lo habíamos pasado de alto simplemente porque había tanto para ver que lo pasamos de largo. Y en cambio, cuando íbamos a otras aplicaciones donde ya de entrada veíamos o simplemente teníamos que iluminar alguno o marcar un tilde y ya el dato estaba completado, o solamente veía que me pedía 3 o 4 datos y por ahí me pedía lo mismo que el otro, pero en 3 o 4 pantallas era como más liviano. Ya sé de antemano que acá completo 4 y ya sé de antemano que allá completo 5. Entonces es muy importante en el momento de solicitar los datos, no importa la cantidad de datos que pidas, sino la manera en que los pedís, la manera en que vas a hacer que no asustar al usuario en el momento de que tengas que pedirle todos esos datos. Validaciones y manejos de errores. Este fue otro de los temas también importantes. Como les contaba antes, en el formulario largo, por ejemplo, completaba todo y no me avisaba que tenía un error recién cuando había scrolleado y le había dado continuar. Y lo ideal es cuando estás marcándote el error continuamente y estás validando que el dato que estás metiendo sea válido y no darte cuenta al final. Nos ha pasado con la toma de selfies, donde hacíamos la parte de adelante del DNI, la parte de atrás del DNI, la cara, el gesto, y cuando llegaba al final te decía, ups, hubo un problema. ¿Y vos dónde iba? A sacar el DNI de adelante, el sacar el DNI de atrás, la foto de la cara, la foto del gesto, y ups, así 3 veces. Entonces, la verdad que cuando llegábamos al segundo dijimos, no funciona, el chico que tenía a cargo el alta esa me dice, no funciona, teníamos que dar de alta, lo hicimos 3 veces y logramos que funcionara. Con lo cual el manejo de error y las validaciones tienen que ser lo más claras posibles. Había errores que mostraban el código interno del error, y ¿qué pasó? No sé ni qué corregir, o sea, yo lo vuelvo a hacer el proceso, pero dame una idea de qué hice mal, cómo lo corrijo. Eso es súper importante también en el momento de, existen errores y la gente se puede equivocar, pero está bueno ir marcándoselo a medida que se van completando las cosas y no esperar hasta el final. Prueba de vida y facilidad de uso, esto como les comentaba también acá, algo tan simple hoy en día como sacarse una selfie o sacar una foto con el DNI, encontramos de las 12 aplicaciones, les podría decir que hay 10 maneras diferentes de cómo llevaron a cabo la prueba de vida. Y algunas tan complicadas, algunas no enfocábamos la cara en el circulito que poníamos, sacábamos la foto del DNI y no se encuadraba, entonces salía la lapicera que estaba colocada al lado del DNI, y claro, la foto salía mal. Un montón de cosas que hacían que era tan simple como sacar una foto adelante, sacar una foto de atrás, y la cara, y ya está, y aunque les parezca mentira, esto, algunas fueron súper complicadas. Algunas, otras nos ponían pantallas, diferentes pantallas, diciendo, bueno,
Ahora te vamos a sacar una foto. Dabas clic. Decís, bueno, ahora me saca la foto. No, ahora fíjate que tengas buena luz. Bueno, listo. Ahora fíjate que no tengas los anteojos puestos. Bueno, listo. Ahora fíjate que tenés que sonreír. Ya cuando llegábamos a sacar la foto, que les aseguro que son como unas 6 pantallas, cuando llegamos a sacarnos la foto ya me había olvidado si tenía que tener los anteojos puestos, si había prendido o apagado la luz, y en cambio otras directamente te iban diciendo abajo, o te van indicando, incluso con voz, algunas aplicaciones te van indicando centrá tu cara dentro del círculo, sonreí, fíjate que tengas buena luz, en el momento en que vos te estás enfocando. Entonces eso es mucho más ágil. Insisto, todo esto lo fuimos aprendiendo y fuimos enriqueciendo todo este ejercicio al ver uno y ver el otro. Cuando dábamos primero de alta, estaba bien. Ahora cuando lo comparábamos con el otro, ahí era donde nos sorprendíamos, decíamos, no, che, este tiene que hacer esto, porque venía tan bien y la arruinó acá haciendo esta prueba de vida. Tiempos de procesamiento. Esto más allá de evaluar cuánto tiempo nos tardábamos en dar de alta, acá tenemos, como dijo Marcos, tenemos todas las grabaciones de todas las operaciones que hicimos, y también pasaba que a veces los chicos estaban, llegaba el momento de la selfie, le decían, bueno, prepara tu DNI, y nadie tenía preparado el DNI, entonces iban a buscar el DNI todo ese tiempo, entonces dijimos, no evaluemos el tiempo total que lleva el proceso de dar de alta, sino evaluemos realmente cómo funciona y cómo va pasando de una pantalla a la otra. ¿Y por qué evaluamos esto? Porque nos encontramos con un montón de aplicaciones donde procesaban, incluso en pasar de una pantalla a la otra, donde era, vos habías cargado, ni siquiera en la parte de validación, ¿no? Era en la parte de carga de datos, pasabas de un lado al otro y procesaba, no sé qué procesaba. Y a veces procesaba y te ponían las barritas de procesamiento, porcentaje, llegaba al 100 y la próxima pantalla era una ruedita que decía procesando. Eso es súper molesto, ya decís, esto funciona, se cuelga, se colgó. O sea, si está procesando así, se colgó. Y son todos pequeños detalles que van haciendo que el usuario se sienta frustrado. Como les dije, los chicos digan, no, no funciona, se colgaba, no se colgaba, esperar un poquito, va procesando, pero es un ítem muy importante a ver cuando estamos evaluando la experiencia de llevar a cabo una acción. Accesibilidad y facilidad de uso. Bueno, acá como dijo Marcos, la mayoría, la verdad, que buscábamos la app en el store, bajábamos la app, y la mayoría tenía un botoncito que decía crear cuenta o registrarme. Ahora había otras que, para encontrar el... Todas te decían login, olvidé mi clave, y para encontrar dónde estaba el botón de crear una cuenta o registrarme, había que navegar, pasar, bajar y dar vuelta, incluso las aplicaciones, las altas que tuvimos que dar por browser, tuvimos que buscarla, y bueno, hoy nos enteramos, por ejemplo, uno de los bancos que dijimos, bueno, no tiene la opción, y sí estaba la opción con un nombre diferente a crear cuenta y diferente a registrarme, y no la tocamos porque no pensamos que iba a ser la opción de dar de alta. Hoy nos sentimos mal cuando nos enteramos, pero pasaba eso. Imagínense una persona que dice, me voy a dar de alta de la cuenta, y no encuentro el botón, listo, no está, me devuelve. Hoy tenemos tantas opciones en el mercado que... Ese pequeño detalle puede hacer que no crean una cuenta en mi entidad, y si vayan y lo crean en otro. Algunos datos que subimos, y como les explicaba antes, a veces cuando nosotros subimos en nuestro informe estos dos gráficos, todos pensaron que el que tenía menos cantidad de pantallas o el que me pedía menos datos era el campeón. Y lamentablemente no,
Acá no publicamos un ranking, acá simplemente mostramos estadísticas y les aseguro que pedir más datos o tener más pantallas, obtener menos pantallas y pedir menos datos, no hizo a una mejor o peor calificación de la aplicación. ¿Por qué? Entidades donde nos pedían muchos datos tuvieron la brillantez, por ejemplo, de usar geolocalización, autocompletado, pedir primero el DNI, entonces del DNI arrastrar y ya autocompletar lo que era la fecha de nacimiento, la nacionalidad, la dirección, después permitiendo corregirla. Entonces, no importaba la cantidad de datos que me pedían, sino la manera en que tenía que completarlos. Otra opción era pedir la cantidad, tener que tipear el dato. Muchos usaban campos desplegables, listas desplegables, y sin selección, sin búsqueda predictiva. Entonces, por ejemplo, nacionalidad, y desplegaban una lista con todos los países del mundo, una aplicación que encima esa lista estaba desordenada, con lo cual había que scrollear hasta encontrar Argentina, y ese dato era un solo dato, y me llevó 3 minutos encontrar dónde estaba Argentina dentro de toda esa lista. Con lo cual, no importaba si me pedía 3 datos, si uno de ellos me había llevado tanto tiempo. Y cantidad de pantallas, lo mismo. Como les conté antes, para dar de alta consumí 5 pantallas de 5 caritas que me daban la explicación de cómo poner la cara para sacarme una foto. La verdad que después de pasar las 5 pantallas, ya no sabía cuándo llegaba el momento de sacar la foto. Estábamos todos peinados y nunca pasábamos y nunca llegaba el momento de sacar una foto. Esas son las cosas que hacían a una mejor o a una peor experiencia de usuario. Esa fue nuestra metodología, no somos los dueños de la verdad y cuando calificamos lo hicimos realmente con nuestra propia experiencia y bueno, hemos llegado a conclusiones raras, incluso para nosotros, no tan esperadas. ¿Querés, Marcos, contarlas vos y te dejo cerrar? Gracias, Sandra. A ver... Nosotros creíamos que íbamos a encontrar un escenario similar al que veíamos a lo que sucedía en Europa, y no necesariamente fue así. En estudios similares, en Londres, por ejemplo, los bancos, los neobanks, eran realmente superiores a la banca tradicional. Y la diferencia estaba marcada, clara, las soluciones innovadoras venían por el lado de la banca digital, de los bancos, de los neobanks, y no así la banca tradicional. Hay una excepción que es Barclays, que tiene un laboratorio de innovación con 3 oficinas alrededor del mundo, muy integrado con el ecosistema fintech a nivel global y fomentando la integración con la fintech. Entonces, Barclays, si se quiere, es la excepción. Nosotros acá encontramos que de aquellos que sí nos permitieron hacer el onboarding digital, Todos tienen soluciones innovadoras en algún punto y características para mejorar. No hay claramente una solución que se destaque por encima de las demás de manera contundente. De hecho, el banco que tenía el peor formulario de acceso con muchos datos en la primera pantalla, muy largo, ese banco tenía la mejor solución de geolocalización que vimos entre los 12. Es decir, que el que nos había dado una mala experiencia al momento de llenar todos los datos y al momento de hacer la prueba de vida, tenía una solución de geolocalización que nos ubicó en espacio y nos pre-completó los datos. Con el código postal uno también ya puede determinar la localidad, la provincia y el país. Y también hemos visto... que dentro de los bancos tradicionales hay soluciones innovadoras que son dignas de ponderar,
Así que, si bien en promedio la experiencia de los neobanks es algo mejor que la de los bancos tradicionales, creemos que si todo el ecosistema sigue trabajando, innovando, con mucho talento y mucha pasión, seguramente las soluciones van a ser cada día mejor y hoy cualquier institución puede ofrecer el mejor proceso de onboarding, aprendiendo de cada característica que hace que esta experiencia sea más sencilla. Sin duda que poder encontrar cómo dar de alta la cuenta es clave. O sea, nos sorprendió que nos cueste encontrar la forma de darnos de alta. O sea, eso realmente nos sorprendió. Haber tenido que apelar al browser en dos casos también nos sorprendió. Esos bancos hoy ya lanzaron, algunos de ellos ya lanzaron la versión app. Entonces, si hoy hiciéramos el onboarding, algunos de esos bancos nos permitirían hacerlo desde la app. Hay otros que todavía no, pero sin duda que al nuevo cliente le cueste encontrar la forma de darse de alta, es llamativo porque uno tiene que estar muy convencido para insistir, si no te vas a otro banco, estás a una descarga del próximo banco, no hay que caminar N cuadras, hay que descargar otra aplicación. Ese es un tema que nos llamó la atención y bueno, bueno, y la tasa de éxito dentro de la banca tradicional versus la tasa de éxito dentro de la banca tradicional fue relativamente baja. O sea, los bancos que nos permitieron hacer el onboarding tienen soluciones innovadoras, soluciones que nos gustaron, soluciones tal vez en algunos puntos mejores que la de los bancos digitales o de las billeteras. Pero muchos bancos tradicionales no nos permitieron hacer el onboarding. Y eso nos sorprendió. Nos propusimos intentar, porque necesitábamos la mayor cantidad de cuentas dadas de alta posible, porque los informes que siguen están basados en que tengamos las cuentas abiertas. Ahora estamos evaluando si vamos a incluir nuevos bancos o no en los próximos informes, porque nos han pedido ser incluidos. El ecosistema se quiere medir, el ecosistema quiere participar, quiere ser comparado. Todos queremos aprender de la experiencia y de las soluciones que van implementando. Eso es algo que hay que destacar dentro del ecosistema fintech. Así que ese es un poco, Ignacio, el resumen de nuestro trabajo. Bueno, maravilloso. Gracias, Marco. Gracias, Sandra. Les pido que dejen esta slide de cierre que me parece que concluye muy bien lo que expusieron, lo que investigaron, lo que publicaron y lo que también nos deja a todos, ¿no? Porque ahora les voy a rematar algunas de las preguntas que estamos recibiendo. Muchas consultas, mucha gente también destacando lo interesante del desafío que se propusieron al momento de querer relevar de manera propia lo que es la experiencia del cliente en el proceso de onboarding digital, pero sin duda a mí me gustaría antes de pasar a leerles algunas de estas preguntas, no vamos a llegar a leer a todas, ya estamos un poco cumpliendo nuestro tiempo para estos ciclos, es esto último que estaba mencionando, Marcos. A diferencia de otras regiones, Argentina tiene un ecosistema fintech joven y tremendamente pujante. Así lo demuestran todos los datos de tasa de crecimiento, generación de empleo y demás. Y justo este año, ahora en este 2020, la Cámara está actualizando sus números y ya transmitieron algunos datos también favorables. Y eso nos dice que todavía no hay ganadores ni perdedores en este proceso. Que de hecho tampoco es de valor agregado buscar ganadores y perdedores. Pero sí es un buen dato saber que no hay una diferencia abismal entre billeteras de instituciones financieras tradicionales y billeteras de instituciones no bancarias, ¿no? Eso quiere decir que todavía hay mucho por desarrollar, mucho por aprender, y estos trabajos en un ámbito universitario como este de la Escuela de Negocios son muy destacados porque justamente ponen esto sobre la mesa y hace que todo el ecosistema aprenda entre sí. Voy a pasar a leerles algunas de todas las preguntas que nos llegaron. Y déjenme decirles que muchas de ellas son o dejan ver una recomendación para sus futuros informes. Creo que ese grafiquito donde mostraron todo lo que iban a hacer. Por ejemplo, aquí nos pregunta Hernán
Hernán Visconti, si tienen soluciones de onboarding que no sean para personas físicas como usuario final, sino para usuarios que pertenecen a empresas, personas jurídicas, y estas últimas como clientes. Me pregunta por soluciones. Déjame a mí que le pregunte si está en su roadmap también investigar esto, ¿no? Porque otro tema fundamental es el onboarding para personas jurídicas. Sí, sin duda, sin duda que es es una fricción dar de alta una cuenta bancaria en Argentina para una pyme. Es un proceso que bueno, nosotros lo vivimos internamente en Action. Cada vez que abrimos una cuenta, tienen que ir los apoderados, los poderes, el estatuto, el acta de designación de autoridades. No está dentro del alcance inicial. Estamos conversando con instituciones que nos dicen que lo tienen funcionando o que están próximos a lanzar. Es decir, que es algo que seguramente y a muy corto plazo va a entrar en la discusión. Tenemos que conseguir empresas voluntarias que nos ayuden. Va a ser más difícil que conseguir 6 jóvenes que se ofrezcan, porque después el proceso de cierre de una cuenta de una empresa es mucho más complejo, ¿no? Tal cual. Bueno, en ese sentido acá saludan y felicitan desde Ecuador. Fernando Aguirre pregunta si será posible suscribirse a algún tipo de newsletter para recibir las siguientes investigaciones. Tal vez sea una buena idea si quieren compartir, mientras seguimos leyendo las preguntas ahí, sus credenciales por la ventana de chat. Nos transmite también Leonardo que es, bueno, muy buena la presentación, y si tienen pensado evaluar a los ALIX, bueno, a los ex agentes de bolsa también con aplicaciones para compra y venta de acciones. No está en el alcance original. Reitero que esto comenzó como un desafío, viendo lo que pasaba en el resto del mundo, querer hacer algo parecido. Deberíamos dedicar muchos recursos humanos y económicos, que si el ecosistema acompaña, lo podríamos llegar a hacer. Si hay un real interés para que lo hagamos, lo podríamos llegar a hacer, pero no está en el roadmap inicial. Creemos que lo que... Yo te escuchaba recién cuando terminábamos con las conclusiones, y esta es una carrera donde hay muchos participantes. Hay recién llegados, o sea, desde julio a hoy hay un nuevo banco nativo digital, hay nuevas billeteras, y también hemos estado conversando con gente que está haciendo precalentamiento fuera de la cancha para entrar. O sea, hay gente que está en Friends and Family, y no es uno, son varios. Son varias fintech nacionales y algunas internacionales que están para entrar a la cancha en cualquier momento. Entonces, la nueva radiografía que seguramente sacaremos en enero va a ser muy diferente a la que sacamos en junio-julio. Los informes van a estar todos colgados en la web. Ahora vamos a pasar el link seguramente ahora por el chat y los vamos a ir agregando ahí. Bueno, este punto que destacá me parece que es fundamental, ¿no? También es muy, muy probablemente cuando ustedes empiecen a evaluar estas billeteras, estas mismas van a haber tenido actualizaciones o mejoras en sí mismas, que estaría bueno también verse reflejado en los próximos estudios. Gonzalo nos hace una pregunta que me parece muy, muy, muy pertinente. Dice, ¿cuál creen dentro de todo lo que dijeron? Y esto, Sandra, fuiste muy, muy clara al mostrar recién los datos, pero es opinión personal lo que pide Gonzalo. ¿Cuál creen que es el punto crítico de mayor fricción de flujo después de haber hecho este relevamiento? Creo que lo dije. La verdad, la prueba de vida es un punto de fricción, increíblemente es un punto de fricción importante. Importante sobre todo porque también hace al proceso en general. O sea, nos dimos cuenta que cuando, por ejemplo, el proceso arranca sacando una foto del DNI y ya te va mostrando que en realidad ya está aprovechando ese proceso para completar los datos que siguen y minimizar tu esfuerzo de carga, ya nos sentíamos más contentos. Ahora, cuando primero teníamos que cargar todos los datos y sabíamos que iba a venir la foto y
decíamos, pero eso me lo hubiese pedido antes, así ya no completaba todos estos datos, uff, viste, esa parte era la que más fricción generaba. O tener que completar, como dice Marcos tiene un problemita con su carga de dirección, creo que tiene una dirección muy larga, entonces siempre dice, me cuesta cargar la dirección, que me geolocalicen, y es verdad, porque a veces es otra vez, y volver a poner la dirección y el piso, y si no puedes, está todo en mi DNI, si no está en mi DNI, bueno, me lo aguanto, pero creo que la parte de más fricción es la prueba de vida. Hay mucha información que está disponible en el DNI, en el padrón electoral, está accesible para la institución. Lo que pasa es que lo que hemos visto es que han copiado el proceso de negocios, lo han copiado de la web y se lo llevaron a mobile. Y ahí, si lo haces en el mismo orden, el DNI viene medio al final. Entonces, te perdiste la posibilidad de bajar el nivel de fricción en el proceso. Y de explotar la funcionalidad de tu dispositivo, ¿no? Porque no es lo mismo una web que una app. Muchas preguntas, de nuevo, destacando, creo que abrieron una caja de Pandora en Argentina, porque muchas preguntas en tono de evaluaron esto, evaluaron aquello, piensan hacer, piensan no hacer. Bueno, comentarios solo para que los tengan, después igual se los vamos a compartir, para que los tengan en el radar, pero hay algunos que son muy interesantes, como por ejemplo, aquí proponen contemplar usuarios que no sean netamente jóvenes y poder ver las diferencias en esta dificultad entre jubilados, pensionados, jóvenes adultos, etcétera. También, bueno, ahí te digo, Ignacio, precisamente creo que la prueba de vida se le hubiese complicado mucho más a la gente adulta. Porque imagínate que si los chicos entre 20 y 30 años se sintieron incómodos teniendo que sacar selfies y fotitos, imagínate una persona adulta que no domina tanto esa funcionalidad. Creo que eso sí es peor. Ese tipo de comparaciones es muy, muy interesante. Acá también, y agrego la pregunta de Rodrigo, y dejo que la respondan ustedes, pero les invito a todos a que lean su informe, Rodrigo Merici, si están pensando en sacar un documento con recomendaciones específicas. Ustedes hacen recomendaciones, pero quiere saber si están pensando hacer recomendaciones específicas de mejora. Sí, sí. A nuestra cartera de clientes locales y en la región le vamos a dar un informe completo del benchmark y está disponible. Hay una cuestión de confidencialidad, de NDA, de abogados que nos han contenido en cuanto, si se fijaron, no hablamos casi de casos puntuales con marca, porque evaluamos experiencia, no marcas, ni ese tipo de cosas, pero sí, la información está disponible, estamos en conversaciones con más de 15 instituciones que quieren acceder a la información detallada, simplemente hay que firmar algunos papeles y llegar a un acuerdo por el tema de la confidencialidad de la información y de las recomendaciones porque son subjetivas. Sin duda está basada en nuestra experiencia, en nuestra historia trabajando en el sistema financiero, pero bueno, hay que tomar esos recaudos porque sin duda nosotros no queremos ofender a nadie porque sabemos que atrás de cada app hay mucha gente talentosa trabajando y dando lo mejor de sí para brindar la mejor solución. Entonces, no somos nadie para ir y criticarles y decirles que tienen una mala solución. Por suerte, todo lo que encontramos, a todas las apps les encontramos algo muy bueno. Como decía hoy, la que menos nos había gustado tenía una solución que era el único que la tenía. Entonces, creo que todo el ecosistema tiene mucho para compartir y que hagamos este informe nosotros o que lo haga alguna otra empresa colega, aporta al ecosistema. Y con respecto a la pregunta anterior, Ignacio, hay algo que en tecnología es muy común, que quien adopta primero los cambios tecnológicos es la gente joven, ¿sí? Los adolescentes, pasó con el Bluetooth, con el iPhone, con diferentes dispositivos, el smartphone. Generalmente la tecnología llega a un precio más caro, más alto, que es una barrera de entrada también, pero con el tiempo se populariza.
Y está probado, porque no lo decimos solamente nosotros, que quien tenga hijos, sobrinos, jóvenes, que estén felices con soluciones digitales, van a hacer que sus padres o sus tíos digan, bueno, por ahí yo abandono mi banco tradicional porque quiero, es por una cuestión de pertenencia, yo también quiero pertenecer al mundo digital al cual los jóvenes pertenecen y me voy a dar de alta una cuenta en un banco digital. Ese es un fenómeno que tal vez todavía es incipiente, pero va a ocurrir. O sea, es muy probable, en muchas tecnologías se ha demostrado que los padres siguen a los hijos, que los que adoptan primero la tecnología son los jóvenes, pero que después los padres, por diferentes razones, que ya son más de tipo psicológico, para sentirnos jóvenes también, un poco más jóvenes, yo también tengo una tarjeta innovadora, vertical, en lugar de horizontal, como la que acaban de lanzar, o algo por el estilo. Entonces, eso va a ocurrir, y sin duda que va a requerir adaptar el onboarding, que tal vez hoy está pensado, principalmente la banca digital, está pensado para en los nativos digitales, para gente joven, adaptarla para todos. Totalmente. No, sí, aparte, muy, 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 muy cierto pensar que si los segmentos más jóvenes encuentran dificultades, bueno, es casi tautológico que tal vez adultos mayores o no nativos digitales se puede suponer que encontrarán similares o más obstáculos. Muchas preguntas sobre metodología, de nuevo ahí les dejamos el link, lo compartieron en el chat para que puedan leer, todo eso está respondido, como estamos excedidos quiero ir a algunas que me llamó la atención, y esta que reporta Gonzalo Ruesta me parece muy interesante, porque al final del día ustedes son los protagonistas de haber realizado este informe, y su opinión tiene mucho, mucho valor agregado por haber estado en la cocina. Y en la misma pregunta, pero al revés, ¿cuál creen que fue la experiencia wow, nos dice Gonzalo? ¿En qué app, o si quieren podemos emitir el nombre, pero en qué momento del onboarding dijeron esto es increíble, esto está buenísimo? La voy a dejar responder a Sandra, pero yo voy a hacer la introducción. No hubo ninguna que se destacara sobre el resto en todo. ¿Sí? En cada uno de los pasos del onboarding hubo muchas soluciones o apps que tuvieron enfoques originales que hicieron la experiencia mejor. Tenemos muchísimos ejemplos, pero un poco eso. O sea, nos llamaba la atención, por ejemplo, en una nos había autocompletado la dirección. Lo cual, para mí, que es un tema de fricción, dije, buenísimo, me encantó. Y de hecho me mostraba un mapita donde yo estaba en ese momento. Que era quien filmó el video. Y en el paso siguiente tuvo que ingresar toda la dirección completa, que era la misma, para que le envíen la tarjeta de esa dirección. O sea, la experiencia venía siendo wow, y en la pantalla siguiente la experiencia se desvaneció. Entonces, hoy, si tuviéramos que decir, hay una que le gana a todos en todos los aspectos, eso no existe. Sabemos que las más importantes están a punto de lanzar nuevas versiones, con lo cual puede cambiar, pero hoy encontramos que, de hecho, los que tenían soluciones browser, las resolvieron muy bien. Resolvieron muy bien determinados aspectos. Así que no puedo destacar una por sobre el resto. Sí, los bancos digitales, por volumen también de operaciones y por el foco que le han puesto, fueron procesos que fluyeron, si se quiere, rápidamente, aunque había cosas que son mejorables. No sé, Sandra, si querés agregar. No, confirmo, a ver, lo primero que quisimos hacer, decir, me preguntaban a mí, yo estuve liderando todo el proyecto este, ¿cuál es la mejor? No puedo llegar a ninguna, pero decime las primeros cinco. Y ponía primero cinco y después las volví a mirar y me cambiaba el ranking y fue muy difícil. Pero creo que, al igual como te dije antes, la mayor fricción y lo que más chocaba a veces era el tema de la selfie o de la prueba de vida, también lo que mejor encontramos fue cuando arrancaron con la prueba de vida y ya me autocompletaron datos y me facilitaron, y lo que me quedaba era muy poquitito. Claro. Y yo prácticamente en 3-4 pasos
no en 3-4 pantallas, en 3-4 pasos, y casi sin tipear, logré dar el alta de mi cuenta. Tal cual. Hasta hoy hay muchas preguntas, ya estamos corridos con el tiempo, quiero hacer al menos alguna más, y me excuso con quienes están preguntando cosas técnicas sobre diseño del informe, les invitamos a que lo lean. Acá nos preguntan por aquellos bancos o instituciones que no se pudo realizar el onboarding digital. Si había una característica común, como por ejemplo que sean bancos orientados, si se quiere, más a las empresas o modelos B2B que a modelos de consumidor, si había algún tipo de patrón, o hay una reflexión de la cara de aquellos que no pudieron completar el onboarding digital. Ahí, Ignacio, tenemos que diferenciar los casos donde existía la funcionalidad y nos dio error, ¿sí? Estaba disponible y nos daba error. Ese es un escenario que después nos contactaron de algunos bancos para preguntarnos qué había pasado. Después tenés casos de bancos que tenían un onboarding digital extraño que te enviaban a un cajero automático, vaya a generar su clave a una terminal de autoservicio o un cajero automático y vuelva, la tuvimos que descartar. Otros que no tienen oferta digital y otros que la tenían y no la encontramos. Buenísimo. Tenemos que ser totalmente honestos, hubo al menos un caso que no la encontramos. Estaba atrás de un botón que se llamaba autogestión y nadie lo presionó. No, está súper claro y creo que lo que se destaca aquí es este informe que, de nuevo, es investigación aplicada al servicio del ecosistema y que todas las empresas puedan contactarse con ustedes y decirle, che, ¿por qué encontraron esto? ¿Dónde está mi falla? Creo que es un valor agregado muy grande. A mí me toca, lamentablemente, no, porque tenemos muchas preguntas, bueno, mucha gente aquí destacando lo interesante del informe y felicitándoles, agradeciendo también. Vamos a dar un cierre a este espacio de webinar que está pautado para una hora. Solamente decirles tuvimos un pico de 170 personas participando, quedan 115. Recuerden que la próxima semana, miércoles 18 horas, tenemos un nuevo webinar sobre un tema súper, súper interesante, que es el growth hacking aplicado a la venta digital. De parte de la Escuela de Negocios, es agradecerles a todos y a todas ustedes por haber participado, y a Marco, Sandra, a todos los que estuvieron detrás de este informe, felicitarles, agradecerles por dejarnos también aprender de ustedes, y esperamos muy, muy, muy ansiosos las novedades y los próximos pasos. Bueno, ahí quedan las credenciales por si quisieran contactarse con Marco y con Sandra. De cualquier manera, vamos a estar remitiéndoles más información próximamente. Marco, Sandra, muchas gracias. Gracias, Ignacio, gracias por tu ayuda, y nos vemos seguro. Hasta luego, seguimos en contacto. Gracias a todos. Buenas noches.